no he saltado en la final de la Copa América, era mi segunda final, y ahora en el Estadio de Núñez no pudo ser, pero ahora en la mítica cancha del Centenario, donde se jugó la primera Copa del Mundo en el 1930 y Uruguay venció a Argentina 4-2. Voy a saltar, no puedo más, esto es felicidad absoluta. Vamos a hacer el homenaje a los campeones de verdad. Vamos allá. Y esto está alto, ¿eh? Que hay un foso que te cagas. Me voy a romper las piernas, pero voy a saltar el foso. Coño. Vamos allá, Jimmy. Qué bien loco, pero de loco. ¡Vamos, Jimmy! ¿Qué digo? ¿Qué le dicen? No sé. ¡Vamos, Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Campeones! ¡Viva Uruguay! ¡Grande Uruguay! ¡Grande Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva! ¡Campeones del mundo! ¡Dale, dale! ¡Dale! Aquí estamos en el estadio. Bueno, Montevideo. Histórico Uruguay. Tres veces campeonas del mundo. ¡Uruguay! ¡Salta, Jimmy, salta! Peñabou. Homenaje a Peñabou y a Uruguay. Peñabou, 20 años de historia. Uruguay, muchos años de historia, tres veces campeonas del mundo. Dos veces campeonas del mundo. Y una vez del Mundialito de Naciones. Este ha sido mi homenaje y el fin del documental. Histórico Uruguay, campeona de América y campeona del mundo. Jimmy Jam, salta, salta. Jimmy Jam, salta, salta.